Hay una importante obra literaria que se llama Seis personajes en busca de autor. El autor precisamente es Luigi Pirandello, que fue un escritor muy famoso, que en el año 1934 consiguió el Nobel de Literatura. Pues miren ustedes, a mí este tipo de inversión la verdad es que me divierte muchísimo, porque se diga que el personaje es el que va en busca de autor, cuando debería ser el autor el que va en busca del personaje, decía que me encanta, la verdad. Pues miren ustedes, lo saco esto a colación porque cuando estamos en periodos y en situaciones depresivas y nos miramos al espejo, parece que se produce virtualmente como una especie de distorsión y se nos aparece nuestra propia figura de una manera vaga, borrosa o indefinida. Son estas etapas en que no nos encontramos a nosotros mismos. Estamos como lo que da título precisamente a este comentario. Nos sentimos como personajes en busca de autor. Se nos ha extraviado la brújula y no sabemos dónde estamos y, por supuesto, no sabemos qué hacer y, lo más importante de todo, tampoco ni a dónde ir. Y esto se está dando muchísimo, como sabemos todos, en esta época que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país con el tema de la crisis y derivado. Pues hay muchísima gente que lo está pasando mal, eso no hace falta que lo descubra yo, y la realidad es que en situaciones como esta, pues miren ustedes, parece que vamos dando tumbos por la vida, vamos dando tropezones mentales y buscamos desesperadamente, digamos, como un salvavidas al cual podamos agarrarnos, y a veces los encontramos, pero incluso estos se nos aparecen con las asas tan llenas de aceite o de grasa que nos resbalamos y no podemos cogernos a ella. Pues miren ustedes, es en esos momentos cuando debemos tener la capacidad de encontrar alternativas, el famoso plan B o C o D o E o F, y así deberíamos recorrer si hace falta en el escalafón hasta la W. Me pregunto en estos momentos, ¿dónde están ahora mis propósitos? ¿Es que ya no los tengo? ¿Qué puedo hacer por recuperar aquellas viejas ideas que tenía como de comerme el mundo? Tenemos en estas situaciones que escarbar muy profundamente en el interior de nosotros y tenemos que dejar fundamentalmente también, decía, dejarnos de darnos lástima a nosotros mismos y de flagelarnos un poquito la espaldita y diciendo pobre de mí, ¿por qué me pasa a mí? ¿No le pasa a aquel? Olvidarnos de todo eso. Porque ¿acaso somos los únicos que nos sentimos mal y no nos da por pensar que hay otras muchas personas que están en situación igual o peor que nosotros? Hombre, tenemos el refranero español, como es tan rico, eso de mal de mucho consuelo de tonto, es un poco falseado porque la realidad es que el problema de aquel a mí no me va a solucionar el mío, pero de alguna manera parece que nos reconforta un poco, ¿verdad? Pues es precisamente en estas etapas de aburrimiento cuando hay que demostrar la pasta de la que está hecho uno. Porque no será también que hay un componente en nosotros, digo, un componente pues de acomodación, un poquito justificar mi actitud de desánimo y así parece que justifico mis pesares. ¿Dónde está aquel o aquella que éramos hace unos años que nos queríamos comer el mundo, como decía hace un momento? Es el momento también, diría yo, de poner en práctica aquellos valores que tantas veces predicamos a los otros, porque somos todos muy amantes de dar consejos a los demás y de predicar, pero no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Hay que aferrarse en este tipo de situaciones también a un parámetro al cual yo personalmente, desde que lo leí hace muchos años, me aferro, y es a que todo es temporal. Que cuando estamos en una fiesta y lo estamos pasando estupendamente, es una pena que se nos acabe, pues lo mismo pasa cuando estamos en situaciones como las que estamos atravesando en esta etapa de nuestra querida España. Menos mal también, por otro lado, que las inseguridades y los males, a menos que no queramos nosotros transmitirlo, no son transparente, es decir, que podemos dar el pego y aparentar que no estamos sufriendo, sobre todo de cara a nuestros familiares, porque solamente serán ellos o los amigos que nos conocen muy bien los que pueden intuir algo de lo que nos esté pasando. Solo somos nosotros, decíamos, los que tenemos que saber lo de que no debemos convertirnos en personajes en busca de autor.
Miren ustedes, ¿saben los antiguos griegos, los cascos aquellos que tenían tan llamativos y tenían unas protecciones y unas plumas y unos adornos altos, que se llamaban cimeras, por cierto? Pues eso lo hacían, aparte de como adorno, para atemorizar a sus enemigos. Era muy impresionante ver un guerrero de esto con ese casco tan enorme y tan, que la verdad es que daba miedo. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, atemorizar nuestros propios temores y que no se nos metan en el espíritu. Todo esto es así y todo y todos formamos parte del gran teatro de la vida. Por lo tanto, surgirán oportunidades, que no nos quepa la menor duda, y desde luego lo que tenemos que superar es la situación que tenemos actual. Hablo siempre de la situación anímica en el aquí y el ahora, para dejar de ser, como el título del comentario, personajes en busca de autor. Pues hasta aquí ha sido mi reflexión. Espero que haya podido humildemente transmitirle alguna línea de pensamiento para ayudarles y ayudarnos a superar el bache. Hasta el próximo.